Aw, damn. Shorty thick. Fuck. Okay. I guess I'm using this machine today. Damn, bro. Need it. Fuck it, I might as well let her know I need me some of that badonkadonk. Oh shit, fuck. She knows I want that badonkadonk. Vamos a realizar el otro unboxing. Solamente de este producto. También me ha llegado hoy. Que se trata de ni más ni menos que de un mando chino supuestamente compatible con la Nintendo Switch. Ahora probaremos qué tal funciona y si lo recomendamos o no su compra. Por el precio, te puedes comprar con este precio de 3, o sea, 3 mandos de estos por el precio de un mando Pro Controller. Y se supone que también tiene el giroscopio, vibración y tal. 550 miliamperios, que me parece poco. Hora de cargando 2 horas. Y tiempo de uso pone 10 horas, pero que no lo creo que dure tanto. Vamos a ver si viene con un poco de batería. Vale, viene con un cable tipo C. Vale, lo vamos a sacar de aquí. ¡Kinder! Tiene los agarres como si fueran gomados. Bastante bueno para que no se resbale al tacto. ¡Vine así! Vamos a ver. A lo mejor primero lo tenemos que emparejar. Esperaros un segundo que lo empareje. Porque creo que sí. Pareja, ¿cómo puede ser? No sé por qué no en pareja. No quieren emparejar. Vamos a probarlo directamente con la Switch conectada, a ver si así sí que funciona. Quiere funcionar. Conectamos. Sacamos el cable. El cable que está más enrollado. El cable. Lo conectamos aquí al dock. Primero tenemos que acertar cómo se conecta. No sé por qué no va. Tiene que ir. No quiere ir. A ver. Conectamos.
Conectarlo ahí. Vale. Ya está puesta la canal. Vale. Vamos a ver si conectando el mando con el cable sí que lo reconoce. Que no sé por qué cojones no quiere reconocerlo. Quiere reconocer, no. La buena puñeta. Mandos de sensores. Mandos. Cambiar mando. Vamos a ver si apretando así. ¿Va en serio? ¿Por qué no va? No sé qué pasa, qué ocurre que no quiere encontrarlo. No lo encuentra. No lo encuentra, ¿no? No sé qué ocurre, pero no encuentra a Armando. Un pulsado. No sé qué ocurre, pero el mando nos ha salido un poco fallado, ¿no? Creo yo que nos ha salido fallado. Sincronizando ahora. Ahora ha salido sincronizando. A ver. Ahora lo ha detectado, por fin. Ahora lo ha detectado. Ahora se supone. A ver, el mando con cable sí que irá. Porque es tontería, con mando tiene que ir. Con el cable tiene que ir seguro. A ver, no, ya la he cagado. Ahora, consola, salida, resolución, mandos y sensores, calibrar palancas, probar el dispositivo de entrada y X A. Vale. Y vale. Funciona, sí que funciona. A ver. Es que aquí para pillar. No, esto no. Vale, funciona, sí que funciona. Ahora falta que quitemos el cable, también funcione. Supone que tiene que funcionar. Que como podéis ver, sí que funciona. Ahora falta la segunda parte. Mandos. Cambiar. A ver. Vamos a apretar aquí. ¿Saldrá esto? Vale, ahora sí. Y te sale como si fuera un mando, no, un mando pro. El símbolo del mando pro. Así que sí que lo recomiendo. Tiene un buen agarre. Es muy parecido al mando de la Play. Por su forma y viene con la decoración con la decoración que puedes elegir también los lados,
Pero yo la elegí concretamente como era la Switch, mi Switch, la de neón. Y nada, darle like si os gustan este tipo de productos. Y como podéis ver, podéis enlazar hasta cuatro mandos. No sé lo que durará la batería, os lo dejaré en comentarios posteriormente. Lo cargaré hoy y lo utilizaré midiendo el tiempo. Para deciros concretamente qué dura la batería de este mando, si es verdad que dura 10 horas. Y nada, si os gusta este tipo de vídeos, déjamelo saber dándome tu apoyo, dándole un like a este vídeo.